Hola, saludos. Este es un RCI 2970 y les quiero mostrar uno de los problemas que trae. El radio recibe, transmite, tiene modulación, no está tan desalineado, pero trae un problema grave en el amplificador. Y les quiero mostrar cuál es, porque es muy común que se hagan este tipo de trabajos, que yo les llamo las modificaciones con un nombre de modificación de más poder o alteraciones de radios. Por ejemplo, en esta etapa, este inductor va en esta parte. Y acá lleva otra resistencia que son controladas por este transistor que está aquí atrás y es la corriente de vías. ¿Para qué sirve la corriente de vías? Te ayuda mucho para que tu modulación en banda lateral sea bastante clara. Entonces, cuando se hace esta modificación de poner este inductor directo al negativo o a 0 volts, en el circuito, en AM sí se va a escuchar muy bien, pero la banda lateral se va a escuchar demasiado mal. El famoso me escucho mormado, que se escucha como entrecortado, no se entiende y se escucha como que nuestra voz arrastra con un ruido. Otro problema es que eliminan el filtro pasabajos. Este filtro pasabajos lo que hace es que elimina muchos armónicos y hace que la señal de salida sea más limpia. Entonces aquí lo han dejado directo, como si fuera un amplificador de móvil. Aunque hay de móvil que traen filtro pasabajos, hay algunos que no. En esta parte llegan los 13.8 volts y llevaba otro inductor aquí. Llega al transformador y luego al colector de los transistores. Bueno, aquí lo han instalado directamente con este otro inductor que viene de acá. Este inductor normalmente va en esta parte. Y otro de los problemas que hacen es que siempre ponen un super cable, eliminan el conector con la creencia de que el poner un cable entre 8 y calibre 10 van a obtener más potencia. Aquí normalmente son cables, pues sí, son más delgados, pero son cortos. Y es un amplificador de 100 a 130 watts, 150. Con los cables originales que tenía era suficiente. No tenían que poner un cable demasiado grueso. Pues esto es lo que les quería mostrar. El radio está funcionando, no tiene problemas graves, pero esto, el amplificador, quería que lo vieran en el video. Por si alguien se identifica que le han hecho este tipo de trabajos, yo no lo recomiendo. Debe tener su filtro pasabajos original, su corriente de vías original y se va a escuchar bastante bien. Eso sí, voy a ser sincero, hay algunos radios, sean nuevos, sean viejos, sean antiguos, que traen la corriente de vías y aún así se escuchan un poco mormados. Hay que ajustar la corriente de vías o hay que modificar esta etapa para que salga bastante claro. Pero incluso, aunque lo compres nuevo y de fábrica, pueden venir mal ajustados o mal diseñado la etapa y hay que modificarla para que sea bastante clara. Entonces, esto es lo que les quería enseñar. Es un problema grave en el amplificador. Solamente me voy a enfocar a esto, hago una alineación del radio y debe de funcionar bastante bien. Aunque no hice un video de inicio a final de cómo quedó y todo, pero era muy importante quererles mostrar esto que normalmente se hace en radios. Y esto es en un amplificador, también lo llegan a hacer en el radio, llegan a hacer algún tipo de trabajos donde modifican demasiadas cosas con tal de obtener 1 o 2 watts más
y echan a perder la claridad de la modulación por tener más poder. No se trata de tener más poder, se trata de tener la modulación más clara. Y sí, si tienes 100 watts y tu modulación es bastante clara, es mucho mejor que tener 130 watts a una modulación distorsionada. Nos vemos a la próxima.